Bueno, como os he dicho en el otro vídeo, como os dije, el reto de los cinco filos que me hacen feliz. Ahora toca las navajas. Pues ya os, como os he dicho en el otro vídeo, me era muy difícil escoger solo cinco. Y bueno, vamos allá para que no se haga muy largo y venga, al lío. No podía ser de otra forma, mi primera Hashman. La primera de que compré en Andorra. Donde voy siempre, la cuchillería Salabert. Os la recomiendo. Y nada, es más que nada la que comenzó la fiebre de la Hashman. Y bueno, pues le tengo mucho cariño porque fue la primera de todas. Fue un consejo de Nando Dominguero, mi compañero de los Buscavidas. Me dijo, cógete esta navaja porque... Y es brutal. Es brutal esta navaja. No voy a revisarla porque ya la conocéis. La segunda es esta Joker, no me acuerdo del nombre, me vais a perdonar. Veis aquí Sierra de Cazorla. Bueno, esta hubo la oportunidad un fin de semana de quedar con mi gran amigo Tony. Y bueno, como ya nos conocemos, pues nos hicimos nuestros regalitos. Yo le regalé un cuchillito, un Nieto Coyote creo que era. Y él me regaló esta navaja. Y nada, simplemente eso. Me recuerda a él y le debo cariño. Otra es esta Joker. Ay. Esta Opinel número 7. En carbono. Veis que ya está hecha la patina. Esta me la regaló José. Veis, le hizo un poquito, no sé si es que quemó la esto, no sé, aquí hizo el grabado de guaya, le hizo él la patina, os he dicho, y convenía con una funda y todo. No me acuerdo de sacarla, pero bueno, pues lo mismo que me recuerda a él y le tengo cariño. Luego viene esta cabritera. Me la mandó mi hermanazo, Alex Pereira NV200. Sabía que me gusta, me encantan las cabriteras. Pues en un truque que hicimos, me mandó esta. Y también, pues me recuerda a él y como le tengo cariño a él y a la navaja, pues me hace feliz cada vez que la veo. Y la otra es esta. Otra cabritera. Una JJ Martínez. Veis que está ya usadita y tal. Pues esta me la envió, como también sabía que me gustaba, me la envió mi bro Mariano García Rojo. Un paquete sorpresa. Dice, como sé que te gustan, te envío la mía. Y bueno, pues eso. Pues me recuerda a él, es un gran tío. También le tengo mucho cariño. Y nada. Son filos que me recuerdan a grandes personas. Yo, por cierto, mi mujer para el aniversario de boda ya me regaló una. Digo, mira, ya la tengo. Pues nada, Peña. No voy a retar porque ya en el otro vídeo ya dejé el reto hecho para Frankie y Mariano. Y nada, cortito el vídeo para que no se haga pesado y nada. Muchas gracias a todos y suscribíos, darle like, todo eso que se dice y ya está. Venga, Peña. Nos vemos.